Bueno, para empezar quería mostrarles cómo está conformada esta moneda, ¿no? La moneda está formada por seis partes. La primera es el centro de la moneda, que vamos a ponerle centro, disculpen la mala letra que tengo. La segunda es esta parte de aquí adentro, que es la hendidura. La tercera es esta parte de aquí, que es otra vez amarilla, que sería el borde externo, puede ser. Y la última parte son estas rayitas de aquí. Vamos a ponerle rayas. El secreto o el truco está que en After Effects nosotros vamos a poder hacer todas estas partes de la moneda. Digamos que este es el centro. Esta es la hendidura. Y bueno, por acá se ven las rayitas, ¿no? Que van a tener un poquito de relieve esas rayitas cuando la hagamos. Aquí está la boca o mi logo, la imagen que querramos hacer dentro de la moneda. Entonces, el truco es usar las herramientas de After Effects para hacer que cada una de estas partes tenga esa profundidad, ¿no? Esta, por ejemplo, es solo la parte del centro. Digamos, tiene esta profundidad. Acá, esta de acá sería la parte de la hendidura. También sería algo. Algo así. Es decir, aquí habría. Esto sería oscuro porque sería hueco, pero bueno, esta sería la hendidura también. Las rayas también serían como una. La misma circunferencia, pero con esa profundidad. De este lado casi no se vería, pero bueno. Entonces, el secreto está en eso: hacer cada una de estas partes 3D para luego unirlas y que tengamos nuestro. Nuestra moneda 3D lista. Ni siquiera tenemos que usar unas cámaras, es decir, no vamos a crear unas cámaras 3D para darle movimiento a la moneda. Eso ya lo veremos después. Y por último, las otras dos partes que faltan serían las dos caras. La cara frontal, en este caso es mi loguito, y la cara de atrás, que no se la ve, pero sería el Happy Motion. Esas dos caras se las pueden cambiar a su gusto personal también, igual que los colores, igual que el tamaño de la moneda, el grosor y la profundidad. Entendiendo esto, ahora será más fácil que puedas construir la moneda dentro de After Effects. Así que vamos para allá.